que dice que si se viola este acuerdo fronterizo, esta fronteriza, la República Dominicana, en este caso, estaría en la capacidad y la posibilidad de acudir al organismo que para el efecto dice este acuerdo, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿En qué está, presidente, el proceso del Río Masacre en estos momentos? Si ustedes contemplan acudir a esa instancia internacional en caso de que bueno, los hermanos del pueblo haitiano continúen con los trabajos del lado de Haití. Muchas gracias, presidente. Buen día. Sí, yo repito lo que he dicho en otra ocasión. El gobierno de Haití y nosotros buscando siempre una buena relación, pero ellos tienen que detener esos trabajos. Lo primero es que ellos no van a poder conectarse porque ahí tienen que construir un dique. Y es muy difícil empezar a construir un dique ahí que parece que no tampoco está planificado ni está bien diseñado. Nosotros tenemos muchas opciones desde el punto de vista diplomático y otras opciones también que el INDRI está planteando en caso de no llegar como nosotros quisiéramos a un acuerdo en ese sentido. Pero vamos a esperar los próximos días porque yo pienso que ellos deben de atender a la sensatez y a un llamado de que cualquier decisión de esos recursos hídricos y especialmente en el caso del masacre tiene que ser de común acuerdo. Saludos.